Los días 26 y 27 de julio de 1822, hace 200 años, en la ciudad puerto ecuatoriana de Guayaquil, tuvo lugar la reunión cumbre entre los hombres más poderosos de Sudamérica: el libertador venezolano Simón Bolívar y el libertador argentino José de San Martín, ambos con sus realidades políticas divergentes y convergentes. Precisamente el general San Martín había escrito 6 meses antes que los intereses generales de ambos estados, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino al que con rapidez se acerca la América, hacen nuestra entrevista necesaria, ya que el orden de los acontecimientos nos ha constituido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa. Ambos ya habían manifestado estrechar y garantizar mutuamente los comunes intereses hispanoamericanos, y también en los tratados previos a su encuentro se plasmaron esas ideas americanistas continentales comunes, no solo militares, sino también políticas de unidad de ideas y de miras. Por estos tratados, esa común convicción de que la independencia y la unidad sudamericana eran necesidades concurrentes, eran ya un compromiso firmado. Solo faltaban los detalles finales de la puesta en práctica y de acción para terminar con éxito esa sublime empresa de la que hablaba San Martín. En escasas 36 horas, a puertas cerradas, estos dos grandes hombres conversaron y debatieron sobre el futuro de esa América, incluso también del futuro personal propio de cada uno, poniéndose de acuerdo en puntos fundamentales tendientes a asegurar para siempre la libertad e independencia de la América. Ninguno de estos dos protagonistas hablaron posteriormente en forma directa respecto de la reunión, o dejaron escrito algún testimonio esclarecedor para la posteridad. Incluso Mariano Balcarce, yerno del general San Martín y heredero de su archivo personal, manifestaba que no había entre los papeles que había dejado el general alguno referido a la entrevista de Guayaquil, pero que sin embargo había escuchado repetidas veces a su suegro decir que resolvió hacer abnegación de su gloria personal y dejar que Bolívar, con su numeroso ejército, completase y consolidase la emancipación del Perú y cesasen así inmediatamente los males de la guerra. La entrevista de Guayaquil no tuvo testigos. Estuvieron completamente solo estos dos generales y las personas de su séquito solo asistieron a las fiestas que en esa ocasión se dieron. Se dice también que San Martín y Bolívar no cabían en el Perú, pero obviamente sí en América del Sur. El venezolano decía que el sublime ejemplo del desprendimiento, en referencia a la renuncia a la vida pública del argentino, no fue una cesión a la ambición personal, sino para posibilitar la mejor opción para lograr el alto objetivo común. En esa reunión también se habló de federación, de la necesidad de respetar el voto de los pueblos, únicos poseedores de la soberanía, entre otros temas que también se mantuvieron en secreto a través de las décadas. Hoy no sabemos ni el cómo ni la textualidad de esos diálogos, pero sí conocemos las repercusiones y las acciones derivadas por las cuales los libros de historia y los historiadores se han encargado de que el supuesto misterio secreto ya no fuese tal. A 200 años de esta reunión cumbre, quiero cerrar mi humilde homenaje con un concepto del doctor Pérez Amuchastegui. Si bien Bolívar culminó la gesta emancipadora mientras San Martín en su alejamiento quedó por encima del bien y del mal, hay una pregunta que suele hacerse y que no merece otra respuesta. ¿En dónde hay más heroísmo? El heroísmo, como respuesta, no es cuestión de grados, sino de actitudes. Y estas actitudes convergentes y simultáneas de los dos libertadores constituyen lo verdaderamente heroico. Celebremos hoy, felizmente, ese bicentenario del encuentro de dos grandes hombres fundadores de la patria grande. Muchísimas gracias.
Hola, mi nombre es Alexander Torres Iriarte, historiador venezolano, y me quiero sumar a la fiesta, a la conmemoración del encuentro entre esos dos gigantes, del sur, José de San Martín, y del norte, Simón Bolívar. La conjunción de dos ejércitos, de dos fuerzas históricas, orientada al mismo fin estratégico, como era la liberación de nuestra América de la opresión extranjera. Decimos que la entrevista de Guayaquil, ocurrida en julio de 1822, es la concreción del sueño libertario del norte y del sur que pulsaba hacia la necesidad de la liberación de todo nuestro continente, y para ello había que reducir a los enemigos realistas que se encontraban sobre todo en el Perú. Más allá de las posibles rivalidades históricas que le han querido endilgar a este encuentro en Guayaquil, en ese fabuloso puerto del Pacífico ecuatoriano, nosotros decimos que es un símbolo de unidad nuestra americana, y que tomemos esa moraleja del ayer para la construcción de un horizonte más hermoso, más inclusivo y auténticamente democrático 200 años después. Que viva San Martín, que viva Simón Bolívar, que viva la patria grande. Gracias.